Bueno, quería hacer el video, pero me olvidé de unas cosas. Vamos a empezar de nuevo el video. Es por tercera vez, pero igualmente yo lo voy a hacer cuantas veces me dé la redena. Jamás se me vino un porqué, pero ahí está, se me vino un porqué. Mentira. Y bueno, hoy es un video sin edición, todo tranqui, todo feliz, todo piola, todo payol, todo puyol, ¿no? Pero bueno, este video es un video bastante interesante, el cual me gusta bastante decirlos. Un video en el cual yo hablo a la cámara sin decir nada más, haciendo poses raras, pero finalmente nunca van a ver esas poses, así que es mejor que nunca las vean, ¿no? Ah, bueno, sí, tal vez vuelva a YouTube dentro de una semana, por ahí, porque primero que nada, quedaron un saludo a Fabrix y unas demás cosas al Fabrix. ¿Por qué? Porque ya me lo lleva bien, ¿no? Es un sub que quiere también a Seve y también a Vino y también a mí, a Tulencio Rodríguez. ¿Sí? Un Tulencio Rodríguez, un chico un día me pidió, ¿no? Me escribió y me dijo: oye, tienes un canal, me saludes, me llamo Tulencio. Y bueno, Tulencio, un saludo, ¿verdad? Te deseo lo mejor. ¿Te imaginas que me la creía? Oigan, cuando tenga bits voy a hacer esos. ¿Puedes saludar a mi primo Tulencio Rodríguez? Y si se lo creen, yo. Pero bueno. Eso lo voy a hacer. Lo que primero quiero decir, bueno, tal vez muy posiblemente vuelva a YouTube con una nueva plataforma. O sea, de que vuelva a YouTube, vuelva a YouTube. O tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, lo que voy a hacer es tal vez hacer unos cuantos directos. De, bueno, unos cuantos directos y de ahí no voy a hacer que hago directos y recopilo de ahí, no, voy a hacer directos y aparte videos, o sea, no sé, tal vez haga dos directos y tres videos, no sé, algo así haga para que los 5 días de la semana estén top, borrados así, no sé, tipo como Don Pepe o Tech. Man, ni tiene sentido lo que digo, no, también idiota. Pero bueno, sí, va a ser algo bastante fácil, interesante. Yo creo que sí tiene un buen sentido. Bueno, primero quiero dar las gracias a, bueno, unos cuantos amigos que me ayudaron en esto de recorrido. Me inspiraron. ¿Te imaginas que me inspiraron? Ah, lo único que quiero decir y que les doy de decir bastante es que a mí me gusta bastante, ¿no? Esta gente que, digamos, ella, hay personas las cuales, por más de que sean mis amigos, me joden, ¿no? Me molestan de que no sean así de agradecidos o de personas así. Y esto no lo digo porque tenga algún amigo así que alguna vez dijo algo sobre mí de este canal o algo así, no. No más que, bueno, hay un compañero, bueno, un primo más bien, se llama Nacho. Bueno, el canal, justamente, os voy a dejar aquí en la descripción su canal. Un canal bueno, a decir verdad, para tener. Creo, para tener 10 años, está chill, de verdad, empezó. Él graba en Play y se lo recomiendo bastante para que lo vayan a ver, sinceramente. Está bien chill su canal. Se trata casi de lo mismo que yo, no sé, algo así, ¿no? Un estilo así. Y bueno, hoy me dedico un video y nomás no porque me dedico un video le voy a hacer un video a él. No. Le voy a hacer unos clips hermosos, ¿te imaginas? Ni tengo editor. Vamos a ver esto. Entonces, bueno, un día me dijo él esto, está dedicado a tal y bueno, yo me sonrojé, ¿te imaginas? Pero bueno, sí, sí me gustó bastante eso de agradecer así. Así que sí, me gustó bastante y decir verdad, me siento muy agradecido, decir verdad, pero bueno. Acá si le pongo a desinstalar me van a aparecer todos los programas. Y adivinen, no tengo Filmora. ¿Qué pasó, güey? Sí, no tengo Filmora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Borrar unos cuantos programas. Vamos a limpiar un poco el server. Ah, lo típico de que toda persona se hace y se mata haciendo. Dicho, por cierto, porque este está acá, pero bueno. Entonces, fin, ¿no? Le quiero agradecer. También me inspiró un poco a volver, sinceramente. Viví su video y me dijo, estoy inspirado, de pronto vi el mío. Me encantó bastante. Entonces sí, me sentí bien halagado, sí, verdad, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y bueno, fuera así de bromas y de todo, sentimentalista estoy hoy. Pero bueno, quería decir que también, más sobre el tema del esto,
Pienso invertirle más tiempo al esto del gaming, del Twitch, del todo, de estas cosas. Como verán, voy a hacer, estoy segurísimo que tal vez en un mes o algo así, voy a hacer un limpiador profesional, literal. Voy a estar unas horas así, grabando top top. Y bueno, de esa grabación que voy a hacer, la voy a subir en YouTube y ese va a ser mi tercer highlight, mi videito, mi videazo. Jeje, así se va a llamar. Y no sé, tal vez lo haga en unos días, pero sí, ya quiero desde ahora empezar a hacer eso, que es algo que a mí me apasiona bastante, hacer highlights, por más malo que pueda ser, aunque sí he mejorado un poquito mi nivel desde la última vez que nos vimos, que es hace casi un mes, no sé. Pero bueno, basta de sonceras, así que yo sinceramente me voy despidiendo, ya dije todo lo que tenía que decir, saludos al policía voluble, saludos a todos los que me siguen de policía, sobre todo porque me lo ha pedido. Tremenda top mentira. Es un compa. Tiene canal, se llama Josh y Crocs. Josh y Crocs. Y Crocs. Crocs. No sé, sorry. Pero bueno, entonces, si puedes acá abajo comentas algo de sí, estoy acá, síganme. Y bueno, los demás que quieran comentar, obviamente, eso me ayuda a que suba, a que más gente me conozca. Y si que más gente me conozca, pues también comparte, manos. No sean malos, no sean malos. Solo comparten tres o cuatro. Encima solo dos comparten de 50 personas. ¿Qué creen? ¿Que uso bots? Pues sí, obviamente. O si no, no. O si no, es mejor no sentirse solo a sentirse. ¿Te imaginas? Retopa, estoy hoy. Pero bueno, voy a seguir con el mismo contenido de siempre. Tal vez suba más o menos videos. Depende de cómo sea el apoyo. Pero bueno, ya me voy despidiendo. Un gusto hablar sobre papa y ají en este bonito video. Espero que sigamos hablando de papa y ají. Arriba, papa y ají. Nos vamos viendo.